colección se llama The End, porque nos hemos basado pues, en la época actual, en la era actual, donde hay mucha desconexión entre las personas, tenemos toda la información del mundo a un clic, pero en realidad la gente está muy sola. Entonces, hemos planteado un fin para un nuevo comienzo. Entonces, lo que nosotros queremos explicar aquí es, o enseñar, son personas de una nueva era. Entonces, lo que hemos hecho es introducir hombre, pero un hombre que está en igualdad de condiciones con la mujer. Es decir, tiene el mismo poder, la misma responsabilidad, los dos. Hemos hecho esta especie de gemelos, entre comillas, respetando la feminidad de la mujer y la masculinidad del hombre, pero creando esos looks que parecen un poco de gemelos, utilizando el blanco y el negro, pues un poco simbolizando pues eso, la construcción, la deconstrucción, la vida, la muerte, lo que empieza, lo que acaba. Tejidos, hemos utilizado algodón, seda plisada, tejidos tecnológicos también. Solemos utilizar estos materiales porque nos parecen muy interesantes. Y luego hemos colaborado con un artista que se llama Carles Piera, es un artista de aquí de Barcelona, que es el artista que nos ha hecho todas estas estructuras metálicas, y él se ha basado en lo que se llaman esquemas volumétricos, que es el esquema que se hace dibujando para sacar la figura humana. Entonces lo que ha hecho es estos esquemas y luego los ha ido desarrollando, creando pues eso, un complemento para la mano, un complemento para el cuello, un complemento para el hombro. Carles Piera lo conocimos porque él tiene un taller y nos encantó su obra. Entonces fuimos a una exposición que había hecho y encontramos que había muchas similitudes entre su trabajo y el nuestro, o la manera de basarse en los temas. Lo conocimos, hablamos y colaboramos. Sí que es verdad que al principio nos inspirábamos en cosas personales, en vivencias que nos habían sucedido, y ahora últimamente llevamos temporadas inspirándonos en lo que está pasando en la sociedad. Entonces un poco esta colección habla de eso, ¿no? del fin, o sea que la gente aclama a voces el fin, que acabe ya, para que empiece algo diferente, ¿no? Entonces un poco la colección pues trataba de eso, ¿no? De, bueno, the end, el final. O sea, todo comienzo tiene que tener un final, un poco eso. Tenemos una buena sensación, la gente que nos ha comentado nos ha dicho que le había gustado mucho, que había impactado, entonces, de momento, contentos. Creemos que ha llegado el mensaje, luego ya veremos.